Bueno, y por supuesto ya sabéis que en este programa nos gusta muchísimo enseñar vuestras fotografías, pero si cabe todavía nos gusta más mostraros y explicaros cosas como estas. Mirad, en Torrevieja, en Alicante, hay dos personas que les gusta mucho la meteorología y hace cosa de 3-4 años fundaron el proyecto Mastral. Mastral es el nombre que recibe el viento mistral o mestral, ahí es el viento de noroeste. Bueno, esta gente que tiene mucha iniciativa no solo tienen página web, que es eltiempoentorrevieja.es, sino que además tienen página de Facebook, Twitter, Instagram, canal de YouTube, vaya, absolutamente espectacular. Pero es que dentro de toda esta iniciativa con pasión por la meteorología, mira, tienen una más y que nos ha encantado. Y este es el resultado, concretamente, de el año pasado y el anterior. Son calendarios, calendarios en los que, como veis, se combinan fotografías meteorológicas, incluso con algunos datos, como por ejemplo este, en el que veis la temperatura media o la precipitación. Pero es que además, y ahí viene lo importante, veis algunos comentarios de los más mayores del pueblo, como con esta fotografía de las salinas de la laguna de Torrevieja, que dice que junto con la pesca ha sido la industria la que ha dado vida a Torrevieja. ¿Por qué? Porque con la venta de estos calendarios, el beneficio va destinado a la Asociación de Amigos y Familiares de Alzheimer. Bueno, el próximo calendario, el del año 2015, ya está diseñándose. Vais a ver las fotografías, las 10 ganadoras que van a estar incluidas en ese calendario. Pero es que además, vosotros podéis participar, no solo comprándolo, sino también escogiendo dos fotografías más, que son las que faltan. Aquí os enseño alguna de las que nos ha gustado al equipo. Bueno, pues podéis escoger alguna de las dos fotografías que faltan a través de la dirección de la página web en Facebook que vais a ver en pantalla. Bueno, insisto, podéis participar, ¿eh? Nos ha encantado esta iniciativa, así que felicidades por hacer cosas como estas. Bueno, si no dejamos la solidaridad, ya sabéis que la